día 9 de la Vuelta a Antioquia. Pues partiendo de Chigorodó, Antioquia. Muchas gracias, Andrés, por hacer parte de esa travesía, puede sumarse. Y ahí vamos bien, ahí vamos bien. No, mira hasta dónde avanzamos, voy pedaleando suave. Y bien, y bien. Ya voy para el municipio número 21, que es Carepa, relativamente está cerca, creo, no hay más de 30 kilómetros, y bien, vamos pedaleando y vamos avanzando. Salí del municipio de Carepa, realmente era muy cerca de Chigorodó, unos 10 kilómetros si acaso, y ya voy para el número 22, también es cerca, es el municipio apartado, y bien, y realmente para acá muy cerquita los municipios, el más lejito va a ser San Pedro Urabá, y ahí vamos, de igual forma. Va a padear mucho hoy. Ve, para ahí como una ciclovía, voy para ese lado. Voy a tomar esa ciclovía. Ya estoy saliendo del municipio de Apartado, voy con dirección destino Turbo, municipio número 23. Y ahí le vamos haciendo, muy despacito, es muy rendidor. Cuando uno le quiere hacer bastante, pues llega hoy a casi arboletes. Pero esa no es la idea es descansarme mucho y aprovechar que hay descanso allí en Turbo. Y bien, disfrutando más lentamente estos paisajes bananeros. Y bien, y sin afán. Ah, un saludito para el amigo Dairo. Dairo, vea, para acá en tierra. Usted sabe que la buena. Ahí vamos pedaleando, vamos recorriendo Antioquia. La buena Dairo, para Ciclistas Medellín.
día 10 de la Vuelta a Antioquia 2023. Por aquí iniciando ruta desde Punta Piedra, de la hacienda La Portugal, en turbo. Y ahí vamos bien. El destino hoy, voy para el municipio número 24. La idea es llegar a San Pedro Urabá. A ver cómo nos va. La buena. Solecito, salgo fuertecito. Y sí. Todavía estoy a unos 20 kilómetros de San Pedro. Ay, se me olvidaba. Voy para el número 24. Y voy un poquito tarde, me tocó descansar hoy mucho. Me tocó un pequeño inconveniente de salud. Pero ahí vamos. Para el municipio número 24. Vamos con destino a San Pedro de Urabá.